señora. Vengo del Instituto Nacional Electoral. Mi nombre es María Alvarado. Soy supervisora electoral. Busco a la ciudadana Lucía Sánchez León. ¿Es usted, señora? Ok, mire, pues mucho gusto. Casa por casa es como a partir del 9 de febrero, supervisores y capacitadores asistentes electorales recorren el país notificando a aquellas personas que resultaron sorteadas por el INE para formar parte de las mesas directivas de casilla. En esta ocasión, el grupo supervisado por María Alvarado no tuvo suerte. Es la segunda vez, mija, ya hace años, pero no pude. Y ahorita menos. Escuchábamos que tiene que cuidar a sus nietos. Mi hija sale y yo los cuido. Bueno, pues nos topamos de todo, ¿sí? Desde, como tú viste, personas que pues con empatía nos reciben en su domicilio, personas que pues realmente no les interesa participar en este proceso, pero pues con toda la actitud, ¿verdad? De que pues nos echen la mano y pues más que nada participen para el día de la jornada. Diariamente, cada grupo recorrerá las calles y visitará al menos, en este caso, a 30 ciudadanos, a quienes notificará que resultaron sorteados e informará sobre cuáles serán sus funciones. Te voy a hacer entrega de lo que viene siendo tu carta de notificación, Elizabeth. Aquí es donde puedes checar, ¿verdad?, cómo fuiste seleccionada nuevamente para que nos apoyes el 10 de junio a recibir y contar los votos de los que viene siendo de tus vecinos. Aunque en casos como Elizabeth, quien ha participado en al menos 4 elecciones como funcionaria de casilla, será más ágil su capacitación. Decepcionada porque casi nadie va a votar, la verdad. Okay. Estás todo el día ahí y no va nadie, casi nadie. Entonces, ¿invitarías a la gente a que...? Pues sí, que participen más porque pues una vez nomás juntamos 200 votos en una ocasión. Uh-huh. ¿Y es mucho el esfuerzo que se hace? Sí, ¿no? Muchas horas. Uh-huh. Desde muy temprano hasta a veces muy tarde si te toca ser el presidente de casilla que tienes que ir a entregarle. Por el estado de Chihuahua fueron sorteados 427,088 personas, entre las que se incluyen 15,575 quienes participarán en las mesas receptoras del voto en prisión preventiva de los centros penitenciarios ubicados en los municipios de Juárez, Chihuahua, Aquiles Cerdán, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Huachochi e Hidalgo del Parral. Este tiene una dualidad, es un derecho y una obligación. Primero que nada, partimos de que es su derecho participar. Una vez que salió sorteado o seleccionado en la primera etapa de capacitación, es su derecho participar y él lo puede, solamente él lo puede ejercer. Es decir, no puede otra persona en su representación, es su derecho. Y también constituye una obligación, al igual que la dualidad del voto aquí para la ciudadanía mexicana, es un derecho y una obligación. La invitación es a la ciudadanía a abrir la puerta a los capacitadores, quienes hasta el 31 de enero recorrerán las calles en busca de las personas que tendrán la oportunidad de recibir, contar y resguardar los votos durante la próxima jornada electoral del 2 de junio. Con imágenes de Carlos Sánchez, Nora Patricia Caudillo, Las Noticias, N+ Chihuahua.